في برنامج بينبينيدوس نريد أن تكون كل الأيام ممارسات ضد العنصرية. فأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. El próximo lunes se conmemora el Día Internacional contra el Racismo en un país en donde todavía provoca repelús la construcción de mezquitas y la apertura de consulados marroquíes, en un país donde la palabra extranjero se relaciona con la palabra delito y en un país donde creemos que era normal que no hubiera por nuestras calles y autobuses, por las plazas públicas y los bares, negros, árabes, bereberes, suramericanos, eslavos o chino. La Andalucía oficial luchará oficialmente contra el racismo, pero lo cierto es que... Yo nací en Palestina, en Nablus, Cisjordania, que ahora está bajo el dominio de los judíos o israelíes. Y entonces, al 89 casi, finales, pues vi que la intifada era un obstáculo para avanzar, vivir, etcétera. Entonces hay muchos médicos que han salido para aprovechar esta tregua para hacer a lo mejor la especialidad. Pues yo soy de Marruecos, llegué en el 99 a través de una beca de la Junta de Andalucía para hacer un curso de escritura dramática. Y nada, empezaron a salir cosas de la tele, de la radio, de la cocina, de la vida y ya está. Y aquí estoy. Llegué a Málaga desde 2 meses con 2 amigas, mis compañeras también de mis estudios, de mi carrera, para hacer un máster en dirección y creación de empresas. Es una cooperación entre España y Marruecos. Yo llegué por una patera y fue el año 1998, en noviembre. No sabía ni que lo tengo que coger, ni dónde, ni amigos, ni teléfonos, ni nada. Un pobre patito. No, es que los países chicos ellos pues no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? La diferencia de cultura de ser de otra región a otro país, yo no la encuentro en la vida, no hay diferencia, vamos. Al contrario, es enriquecedor porque conozco otro tipo de música, de otro tipo de cosas que no, si no tienes esa relación, pues no las conocen, ¿no? Buena parte de nuestros espacios públicos siguen ocupados por el guerrero del antifaz, por aquellos que piensan que la inmigración es un problema, que nos están invadiendo y que vienen a quitarnos un trozo de miseria. ¿Qué puedo decirles a todos ellos? Que ni Hitler, afortunadamente, logró una solución final para que solo triunfara la raza aria, y que, dicho sea de paso, los andaluces no somos precisamente arios, que por lo común y a mucha honra nos confunden con los moros o con los sudacas, y que en cualquier otro lugar del mundo los guerreros del antifaz de cada sitio nos miran con el mismo desprecio con que nosotros miramos a los que supuestamente creemos distintos, raros.